centro para Vega y está Celaya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Comachi! ¡Gol! ¡Gol! De Agropecuario. ¡Penal! La carambola estuvo del lado de Mitre. Penal para el Auri. ¡Blanco! Experiencia de un pescador, allí estaba para dar vuelta a la historia y para que el 8 de abril sea un carnaval. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Superfútbol, número 8, si no me equivoco, no me equivoco. Número 8 de Superfútbol, muchísimas emociones. Usted lo vio en el clip del inicio. Goles, de todas formas y colores. Hay que empezar hablando de Central Córdoba, lamentablemente cayó ante el Halcón de Varela 2-1 en el Alfredo Terrera. Muchas cosas para mejorar. Va a ser mucho tema de análisis. A Central Córdoba le hicieron 2 goles en 3 minutos y medio. Algo para rever. Nunca se recuperó del primer golpe y el segundo fue casi de nocao. En un pasaje, casi en el epílogo del complemento, llegó a dar la sensación que el único que las peleaba todas era Cristian Vega. Y el partido todavía no estaba terminado. Los cambios no le dieron resultado a Coleoni, fue a buscar el descuento rápido para soñar con un empate. El descuento llegó casi sobre el final del partido. Después, la adición en esos minutos, Central Córdoba no contó con una situación. Cayó ante un Defensa y Justicia que fue práctico, tuvo una buena defensa, valga el nombre, e hizo justicia en el Terrera. Para mí jugó mucho mejor y por eso se llevó los 3 puntos. Además, a Central le ganaron los rivales directos. Porque ya hay que ver también la tabla de los promiedos, como se dice. Ganó Arsenal, que le ganó Unión de Santa Fe. Colón, que consiguió una victoria bárbara ante el puntero e invicto, que le quitó el invicto en el Cementerio de los Elefantes. Fue empate el clásico de Rosario, los dos sumaron. Central Córdoba tendrá una dura parada en la Paternal, que encima le ganó a Godoy Cruz en Mendoza. Y después va a recibir justamente a Godoy Cruz Antonio Tomba. Pero deberá ir a sacar por lo menos un punto en la cancha de Argentino Junior. Porque dejó escapar hasta el empate acá en el Alfredo Terrera. Muchísima gente, mucho calor, pero bueno, la gente acompañó, Central no rindió y por eso no pudo quedarse con los 3 puntos en casa. Mitre, que lo había dicho nuestro querido Cacho Ortiz, era punto de partida en la cancha de Ferrocarril Oeste. Perdía 1-0 ante un Agropecuario difícil. Un Agropecuario que lo respetó mucho a Mitre en algún pasaje del partido, porque daba la sensación que si lo apuraba le podía liquidar el partido en Roca y 3 de febrero. Un Mitre que nunca se cayó, que siempre fue al frente, encontró petróleo en el Amazonas con ese penal. Fue agua en el desierto realmente, un centro hacia el arco, paralelo, y una mano que queda ahí de un hombre de Agropecuario que había ingresado en el segundo tiempo por lesión. Un penal claro, que Blanco cambió por gol, nadie se peleó por patear el penal. Quemaba en ese momento la pelota. Un Mitre que casi llegó a 450 minutos sin marcar un gol. A los 43 el complemento lo empataba y ya era un gran premio. Porque hasta ese instante uno creía que Mitre otra vez se quedaba con las manos vacías. Y en la última, Dios se acordó que tenía un ángel blanco en el doctor Castiglione y otra vez. Lo dijo en el relato el señor Cacho Ortiz, de pescador fue el gol, Fue de pescador, un rebote de Perafán y Mitre que se llevó 3 puntos, se quedó con 3 puntos enormes para algarabía de todo el 8 de abril. Y bueno, Güemes el viernes por la noche había conseguido una victoria 1-0 con un gol de Celaya. No fue un gran partido de Güemes, pero lo ganó. Se quedó con la victoria ante un rival difícil. Todos van a ser difíciles en este campeonato que tiene Güemes. Pero lo cierto es que tanto el Aurinegro como el Gaucho consiguieron victorias. Central Córdoba no lo pudo hacer. Y la pregunta es que nos surge, y le voy a dar paso a los muchachos, al señor Germán Montenegro. ¿Por qué bajó tanto, Germán, el nivel de Central Córdoba? ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿usted? Yo creo que se encontró con un rival que lo hizo, le hizo decir, acá está en primera. Y jugó bien, Central no jugó bien, está... Yo creo que por ahí decíamos el 4-1, a mí me gusta ese esquema para Central Córdoba. Lamentablemente no le está encontrando la vuelta, el 4-1-4-1 sacó los puntos que tenía que sacar, que fueron esos 5 puntos en 4 partidos, uh-huh. Y no encontró el esquema para salir a buscar los partidos. Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder los partidos, y menos de local. Y lamentablemente Defensa y Justicia se quedó para mí, como lo vamos a ver, justamente con el triunfo. Justamente. Cacho, ¿cómo estás? Pablito. ¿Cómo le va? Hola, Germán. Saludos a todos. Bueno, hola, Cacho. ¿Por qué, Cacho? ¿Por qué el tan bajo rendimiento de Central? Me parece que Central Córdoba está chocando con la jerarquía de algunos equipos, con la continuidad y la regularidad de algunos conjuntos. Justo Defensa y Justicia venía de una victoria, venía de levantar, y Central Córdoba chocó con eso. Me parece que Vega es un líder, pero silencioso. A Central Córdoba le falta alguien más que se enoje, alguien más que se haga cargo del equipo. Más adelante voy a cerrar mi comentario, por supuesto, y capaz que lo que diga sea una locura para muchos, pero que para mí estoy convencido con lo que voy a plantear. Pero a Central Córdoba le hace falta un jugador de calidad, de jerarquía, que cambie, que rompa muchos esquemas, que sea no solamente desequilibrante en lo individual, sino que también muestre ser un líder dentro de la cancha, que lo tiene con Vega, pero que Vega en el equipo hace lo que tiene que hacer y muchas veces no alcanza con lo que él termina de contagiar a hacer. Necesita más arriba. Estamos esperando por Miraco y un enganche como Gervasio Núñez, que no sé si llegó bien o mal, pero es suplente, un tipo que en otro equipo capaz que es titular, que con una pelota parada te cambia el partido, y es lo que le está faltando. Para mí, Central Córdoba, Defensa y Justicia, está faltando calidad. Digo la verdad, tampoco tiene jugadores de jerarquía, pero lo que tiene Defensa y Justicia... Pero es continuidad, es un equipo, claro, de años. Tiene una continuidad desde... Mirá lo que te iba a decir, digo, Coca como técnico, Almirón, Holland, pasó Franco, ¿sí? ¿Me entendés? Ya viene con un esquema ya de años, que es decir, vendió jugadores, se le fueron jugadores, pero los que vienen ya de abajo, que es lo que no tiene Central tampoco, porque no tiene esa división inferiores como por ahí puede llegar a tener sí, Defensa y Justicia, y... Lanús, que jugadores que van subiendo saben a qué juegan. Lamentablemente Central no lo tiene por su primer año. Y Defensa ya viene con una continuidad importante. Bueno, será por supuesto tema de análisis. Cacho ha dicho que va a cerrar su comentario. Usted también va a tener el ojo clínico. Pero en la previa se vivió una fiesta, como nos tiene acostumbrado el Alfredo Terrera. Y usted estuvo ahí, Germán. Sí, estuvimos ahí. Vamos a ir a compartir una hermosa nota con la Barra del Oeste, con la Congreso, que está ahí atrás. ¿Viste? Con Pepo, con la Barra de Central Córdoba. Estuvimos ahí, entramos y vimos algo increíble que me gustaría que lo compartan todos juntos. Pepo, querido, ¿todo bien, amigo? Todo bien, hermano. ¿Sí? Buenas tardes. Escucha, 2 horas antes del partido, ¿ya están preparados? ¿De cuánto hace que vienen ustedes? Sí, toda la semana, hermano. ¿Toda la semana? ¿Hay días de ensayo? ¿Ustedes entrenan igual que los jugadores? Sí, por supuesto. Si no, todo es una preparativa. ¿Sí? Hay que poner bien, hay que afinar las cosas. Y bueno, en la semana siempre nos juntamos 1 o 2 veces los instrumentistas. Bueno, son ellos los que tienen que dar el show adentro del estadio. ¿Sí? Aparte tuviste Copa Argentina en el medio. Eso se complicó también, ¿eh? Sí, imagínate, hermano. Un viaje de... ¿De cuánto? De 28 horas. Y para rematarse nosotros el coche allá, así que hemos tenido que quedar otro día más, así que, pero bueno, che, la verdad que está todo lindo, lo mismo. Valió la pena ir a hacer un viaje tan largo, pero es bueno, lo más importante es el triunfo, ¿viste? Lo así que ponen los jugadores en la cancha, los huevos, ustedes lo meten también en la tribuna, como tiene que ser. ¿Y vos qué dices? Más vale, hermano, me tocó estar ahí adentro y siempre han estado alentando. Y vos no conoces, vos, no, gordo, pero, así que no te vamos a mentir. No, escuchá, aparte de todo eso, los jugadores tienen cábala, los hinchas, ¿tienen cábala? También. ¿Qué cábala tenés vos? ¿Te digo?
Sí, sí, es que los lienzos. Los lienzos. Vamos, está bien. Es el mismo lienzo. Yo me imagino que todo. ¿Cuánto? La agrupación de ustedes, son una banda, ¿no? Sí. La Congreso. Nosotros hoy estamos manejando cerca de 30 agrupaciones que son de la. Que pertenecen a la Barrio Oeste, de distintos barrios de capital y de banda. Y aproximadamente 800 personas, 1000 somos de la Barrio. Muy bien. Una barra grande y bastante ¿sí? buena. Eso es importante, porque hay un montón de chicos que ustedes también trabajan con ellos, ¿no? Lo tratan de, por un lado, como las escuelitas de fútbol, sacarlo de la calle, hacer, porque sé que hacen un montón de cosas por ellos, ¿no? Y esa es la idea de mía de siempre, ¿viste? De tratar de sacar a los chicos, bueno, y que los chicos se acostumbren a trabajar y hacer cosas buenas para que puedan asistir a los partidos, en los viajes, así que... Eso es lo que siempre tratamos de hablar con los chicos, que hay que trabajar, hay que con perfil bajo, con humildad y respeto, que siempre llevamos lo malo. Muy buena, gordo. Bien, en serio. Sí. Agradecerle ahí a Pepo y a toda su familia, porque siempre uno cuando pasa trata de hablar, siempre buena relación, entonces bueno, hay que agradecer porque fuimos con JJ y nos han tratado de maravilla, entramos. De 10, ni un problema. No es fácil entrar a la intimidad de una hinchada, de una barra que se prepara. No es fácil, pero se hace fácil cuando uno va, anticipa que va a ir. Sí. Hicimos una previa, nos esperaron de 10. ¿En el pasaje? En el que pasaje. Un congreso con, sí. con la otra calle, creo que es Rioja, me parece, sí. Bueno, pero te digo la verdad, para destacar y agradecer, Agradecer porque nos han tratado muy bien. Y no pudimos manotear una empanadita porque había empanadita, ¿viste? No pudimos manotear una, no. ¿No agarró ninguna? No comí. Si no le agarraba la pelota, agarré la empanada, Pablo. Pero bueno, tienen buenos recuerdos de usted. Vos sabés, sí. Gordo, te digo en un momento. Sí, sí, no. La gente de Central, eso es lo que te... Bueno, también me pasó cuando fui a Güemes. Y cuando voy a Mitre también te respetan por cómo uno se ha comportado también. Pero en Central Córdoba, bueno, fue mi casa durante 6 años, así que... me siento muy identificado y la gente también me lo hace saber en esos barrios, ¿no? Menos mal que no se ve eso el escudo nunca, usted si no, no puede salir a calle. Ah, bueno. No, se lo dijo. Pero lo bueno, dijo, en Central, ¿no? Le llevan la bandera. Es lo cierto, por ahí algunos hinchas, algunos jugadores que pueden estar enojados de irse de un equipo para otro y después, imagínense el caso de Mauro Zárate, no vamos a ir del tema, pero eso de hay que ser prudente en decir... Yo de chiquito era hincha de tal o besarse de escudo. Lo que pasa es que la gente sabe, acá todos saben que yo soy hincha de Colón, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, sí, tengo un cariño especial por Central Córdoba, no lo voy a negar, por Central Córdoba, y también por la gente de los clubes que estuve, ¿sí? Caso Sarmiento, Estudiantes, Vélez, Güemes. Bueno. Yo en Güemes fuimos y vos viste cómo me han tratado también, sí. Es decir que, bueno... Uno siempre trata de dejar lo mejor dentro de la cancha, claro. Así que se equivocó gracias. Igual en todos los clubes. En todos los clubes me ha comido goles, está bien. Bueno, Germán, fue su tarea, creo que se lo preguntamos en el vivo también. Hay análisis. Sí, hay análisis. Hay ojo clínico. Hay ojo clínico. ¿Tenés música de suspenso, por favor? Bueno, me tengo que parar, ¿no? Sí, por supuesto, venga. Por supuesto. Venga, por favor. Bueno. Director dice, no tiene música. Costó mucho, ¿no? Esperá que me acomodo. Estoy bien longar porque estuvo jodido esto. Es más fácil analizar. Estuvo difícil. ¿Es más fácil analizar una derrota? ¿Sabes qué? Estábamos con. Le mando saludo a Hernán Ramos hoy a la mañana tempranito, analizando el partido. Jugó muy bien Defensa y Justicia. Y si vos lo dejas jugar, juega mejor. Pero yo, Germán, en el primer tiempo, como que cabecea porque quería dormir un poco. No, pero. Porque mirá lo que te iba a decir. Defensa y Justicia no estuvo fino en el primer tiempo de mitad cancha hacia arriba. Si Defensa y Justicia estaba fino. Y Central Córdoba, capaz que lo perdí el primer tiempo también. Me gustó que tiene nombre Galleta, ¿cómo es? Maná. Maná, como el grupo musical también. Juega muy bien. Y bueno, el Ubita Fernández ni hablar. Sí, mucho. El Ubita ni hablar. El Ubita, no. Hincha encima de Unión. El Ubita Fernández. Bueno. Vamos a verlo, Momento de análisis. Bueno, así salía siempre. Fíjate cómo salía por ahí, no presionaba tanto Central, No presionaba, lo dejaba salir con un Usain que juega muy bien. Fíjate, siempre salía jugando. Sí, mucho tiempo con la pelota. Mucho tiempo con la pelota, nada salía, mirá. Jugaba, mirá, mucho espacio dejaba. Mirá cómo salía jugando, claro, por el medio. Tocaba la pelota, pelotazo direccionado para en el lugar libre. Pero siempre jugando, no le salía. ¿Estás jugando de líbero, Germán, el arquero? Líbero, pero porque no le salían a apretar. Vas a ver, en el segundo tiempo cambia Central Córdoba y presiona más arriba. Pero mirá, jugadas
muy bien elaborada. De espacio reducido, eso es. No, bárbaro, bárbaro. Jugó muy bien. 11, 12 toques y terminaba la pelota, terminaba la jugada. Muy bien. Como ha cambiado de entrenadores, capaz que diferentes perfiles, pero sigue pero jugando, eso sigue es lo jugando que, igual. Por eso yo te decía, mirá. Está Mariano Soso, ¿no? Sí, sí, sí. Está Soso, pero Soso tiene la misma característica que Coca, que. Sí, que no, viene busca, ya, te, no Almirón, busca técnicos rutilantes. Siempre jugaba bien, mirá, jugaba y Central Córdoba no salía, presionaban, pero mirá el espacio que quedaban en la mitad. Quedaban mucho espacio. Acá vino un caño increíble, sí, le meten. Pero bueno, esta fue una muy clara también de defensa, ¿sí? Que da gracia que le quedó justo ahí, cerquita. Parecía pase, ¿no? En el sí, momento parecía no, pase. No, no, pero no. Pero Defensa y Justicia, bien. Acá es lo que hizo Central, presionó, recuperó, pero mira Usain, ahí atento, siempre con los pies, juega muy bien, sí, con los pies Usain, ¿eh? Sí, es muy un libro bien más. Mirá la pelota que mete, jugaba a un toque Defensa y Justicia y llegaba a destiempo Central Córdoba. Es decir, que no coordinó por ahí algunos movimientos Central Córdoba, sí, para salir a apretar. No sabía si apretaba o se quedaba. Entonces había descoordinación. Había, sí, descoordinación. Mirá qué tranquilidad que tenían acá para salir jugando. Pero sí, mirá, un caño le tira. Mirá, para salir jugando. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, tienen esa característica Defensa y Justicia de siempre salir jugando. Si lo dejas. Si lo dejas. Y mirá acá. Se abrieron y quedó mano a mano. Mano a mano lo hizo quedar. ¿Me entendés? Entonces, abría la cancha y por ahí Ubita Fernández, que es un tipo vivo, le jugó mano a mano. Hay un cambio de central en los centrales que me parece que también ha cambiado algo en cuanto a presión, Germán. Sí, para mí. Porque Nani Beroviedo era 2 y Beroviedo 6. Claro, Beroviedo salía más a apretar. En cambio, Nani con el Coto Correa son más de ser libero. Sí. Entonces se tiran para atrás, entonces queda un espacio grande en la espalda Vega, de los doble 5. Vega no sé si ya es un tapón ahí. Por eso yo decía que el 4-1-4-1 le va a ayudar a estos dos centrales. ¿Me entendés? Sí. Le va a ayudar. ¿Por qué? Esta fue una muy clara, ¿eh? Sí, pues la mejor tapado de central. Estaba claro tapado Usain. Pero mirá, a un toque jugaba y salía jugando, jugaba bien, cambiaba de punta, sin problema. Ahí ya empezó a tener problema Bay. Bay, sí, empezó a tener problemas, sí, ya en el primer tiempo. Le costó mucho el partido a Bay. Sí, y yo creo que le costó mucho el calor a Bay. Ya, uh-huh, lo vamos a ver en otra jugada. Mirá que a Bay lo hemos defendido muchas veces, no, y ha jugado, seguro, muy bien. Seguro. Para mí fue uno de los puntos más bajos de Central, sí, Córdoba. Pero, como siempre decimos, son partidos. Son partidos, más el lateral. No, mirá, tiene un volante que no le tenía, cubra. Mirá, acá no tenía para dar un pase central, ¿me entendés? Sí. No llegaba. Mirá acá esta jugada. Mirá Usain, le atinan, sí, para atrás una bomba. Usain sale jugando. Bueno, pero no hay nadie que marque en central ahí. Por eso te digo, no sabían si apretar el equipo, no sé cuál fue la orden por eso del sapo, si era, sí, apretar arriba. Mirá el cambio de frente, Usain no estaba en el arco. ¿Me entendés? Usain ya estaba acá de este costado. Para que la presión sea efectiva tienen que ser varios los que vayan, si no. Si va a presionar uno, te hacen el 2-1. Y hay que ver si Nani. Ahí la jugada que hace Maná. Yo te digo, lo tiro para el costado temprano nomás. Bueno, pero. Lo esperó, le mostró la pelota. ¿Me entendés? El tema no es penal, nada, no, acá, ¿no? No, pero, no, pero le manejó mucho la pelota. El segundo tiempo ya cambia. Central Córdoba fue otro para estaba mí. Estaba jugando muy estaba, bien. Estaba jugando bien. Mirá, esta fue una jugada preparada. Sí. Se fue para un lado, para el otro, tiró el centro. Pero ya mejoró, ya hubo otra actitud de Central Córdoba, no de tirarse al piso, siempre de pedir la pelota, apretar más arriba, no salió tanto jugando. Acá viene la pelota, para mí una de las jugadas más claras del partido. Increíble. Sí, no le pudo pegar bien. Viene el arquero igual, Germán, ¿no? Bien, o sea, bien, ahí, bien a mí me gusta mucho. Ahí. Mirá cómo ya empezó a presionar acá Central. No tenía espacio ya para jugar defensa. Entonces, mirá, ya ahora. Ya era un pelotazo. Sí, pero igual está. ¿Me entendés? Ya muy, un pelotazo, ya le arrimaron muy fuera acá del área con el balón dominado. Pero ya arquero es otra cosa, ya tiene que tirar un pelotazo y es dividirla. Sí, pero igual no sostengo, no presionó un arquero fuera del área con esta balón dominado. Esta fue una buena de. Mirá acá salió lento Central Córdoba, por eso quedaron todos habilitados. Salió lento, entonces viene el remate de casi el gol. Sí, esa es muy difícil, ¿eh? Sí, muy difícil, muy estaba difícil tapado. Por eso lo quise poner, salió lento Central. Mirá acá, mirá Nani, acá está Bay. Mirá dónde está Bay. No está ni marcando acá y estaba, sí, agachado porque estaba cansado. Está libre, sí. Estaba con calor. Y mirá dónde viene, acá vino el gol, ¿eh?
Mirá, dos jugadores libres, Nani se queda en la mitad de camino, abren la pelota y mirá Nani dónde va. Despacio, llega cansado y pasa la pelota entre medio de los dos, mirá. Sí. Para ver goles tiene que haber errores también. Sí. Lamentablemente, recalcamos el error por ahí que hubo. Pero vos fíjate que si no, quizás si no pifia, en el, más allá de la mala marca de central, si no pifia ahí ese, no le queda bien la pelota. Si Nani llega un segundo, la saca al córner. Sí. ¿Me entendés? La saca al córner. Pasa entre medio de los dos y le quedó. Bueno, es una cuestión también de suerte los goles, porque pasa entre medio de todo. Y otra vez. Y el segundo es idéntico, ¿no? Mirá, Central Córdoba estaba jugando bien, no estaba jugando mal, ¿eh? Seguía teniendo la pelota, estaba ya en campo rival, está bien. Ya aprovechó el gol que tenía. Pero mirá, acá lo vemos. Este es Nani. Ya Bay estaba acá. Acá estaba Bay, ¿eh? Acá sí. Abajo. Viene la jugada. Ahí lo vamos a ver a Bay volviendo de arriba, ¿eh? Ya lo vamos a ver a Bay. Sí, está fuera de cuadro ahí. Está fuera de cuadro porque no estaba todavía. Y mirá. Solo. Recién lo vas a ver a Bay acá llegando. Mirá, ahí está llegando. Sí. ¿Me entendés? Es decir que... iba y le costaba volver a Bay, pero eso es por el calor, el cansancio también, o por ahí de ir y no le daban la pelota. De igual manera, a ver, me parece, ¿no? Más allá de que viene el gol por acá, la espalda de los centrales, el Kichu Díaz no cerró nunca tampoco, ¿no? Escuchá, lo que pasa sí, es que pero, hay dos jugadores, tanto Nani como Correa, no son jugadores rápidos, claro. ¿Me entendés? Son buena talla. Pero no son rápidos. Acá cuando hace el gol central. Bueno, pero la presión es con 2 a 0. Ya claro, ¿me entendés? Okay. Y bueno, define bien Herrera, que es el goleador de. Pero ahí hay un punto muy claro. Central Córdoba, la única vez que presionó adelante, para que no salga, hace gol. Entonces, perdió mucho tiempo si presionó. Para mí, perdió mucho tiempo. Además, fíjate quién presiona. Presiona Vega. Kili Vega. Sí. Yo creo que Kili Vega, para mí, tendría que jugar entre medio de los centrales. Para mí, es una opinión propia, 4-1, que esté Vega ahí, como tuvo un volante tapón. Volante tapón. Y adelante, bueno, ver quién puede. Al para jugar, que Vega al quita jugar, rompa. Para mí tiene que jugar libre y que juegue sí, a solo. A los costados no. A los costados, para mí, que lo acompaña el delantero. ¿Me entendés? Libre. Sí. Son opiniones de uno. Después hablábamos de Nani y del Coto Correa. Sí. Son jugadores pesados para salir a los costados. Sí. ¿Y qué hizo Defensa y Justicia? Abrió la cancha. Lo dejó a un solo, a Lubita sí. Fernández, que peleé con los dos y hasta mano a mano quedaba porque lo hacían salir a Nani a los costados, a la espalda de Bay. Es decir, que también tuvo su esquema que preparó sí. Defensa y Justicia, fue mejor que lamentablemente que preparó Central. Y bueno, por ahí cuando dijimos que había hecho bien las cosas Central y lo ganó o lo empató en los partidos, y vos cuando no tenés tanto la pelota, porque Central Córdoba nunca ha tenido tanto la pelota en todos los partidos, y el que más tuvo posesión. El que más, claro, no hubo posesión de pelota, y cuando vos no tenés tanta vez la posesión de pelota, perdés. Listo, bueno, Germán, como siempre, excelente. No, bueno, gracias y bueno, a seguir metiéndole a Central Córdoba. No está muerto quien pelea, no. Recién empieza. No, bueno, falta muchísimo. Faltan dos fechas que tienen que sacar esos 4 puntos que necesitan. Listo, a usted que está del otro lado le decimos lo siguiente, hay sorpresas. Sí. Como siempre. ¿Tenemos la camiseta de Güemes? Está la camiseta de Güemes. La tenemos, perfecto. Entonces, empezá a participar ya en el vivo a través de Teleimagen Codificada por la camiseta del Gaucho. Recordá, nombre y apellido completo y 3 últimos del DNI para llevarte la casaca del Gaucho. ¿Está la camiseta? Está la casaca del Gaucho. ¿Estás seguro? Está. Mirá, el próximo lunes. Está claro. Sí. Hay mucho tiempo. Está bien, tiene tiempo. Pero, vas a mover tus ¿algún contactos. Algún jugador, no sé, Pablo, Majul, alguno. Sálvenme. Cacho Cardinale. Y además también tenemos el sorteo de Corralón el Amigo. Pero no podemos participar nosotros, ¿no? Participa la gente. ¿Vos querés impermeabilizar tu techo? ¿Qué cosa? Impermeabilizar, sí. Impermeabilizar tu techo. Bien. 3.500 en un orden de compra. ¿3 lucas y media? Sí, bien. ¿Tenés un problema del techo? Sí, vos tenés un problema en el techo, Pablo. Sí, yo tengo problema acá en el techo. Cacho mira hacia arriba porque usted tiene problema, ¿no? Sí, pero es muy buena oportunidad para la gente para empezar a participar. Ahí está, ahí lo tenés. Director, también participamos igual, ¿no? Ah, perfecto, listo. Si usted me diría.
Bueno, después del corte te contamos, empezá a participar por la casaca del gaucho y por los 3.500 de Corralón, el amigo. Seguí con nosotros que es más Super Fútbol por el 14 de julio.